four competitors in the ring at the same time, you can bet the action in this one will be incredibly fast. Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 38 con el WWE 2K16. Chris Kevil se enfrenta a Kevin Owens en Night of Champions, pero no solo a Kevin Owens. Ojo que también nos tenemos que medir a Rusev. Ah, no salió con lana, qué lástima. No salió con lana. Sale Rusev a escena en Night of Champions. Y no solo eso, este es un Fatal Four Way Match, como pueden ver, leales youtuberos, porque también está Ryback está en el mismo platón que estos cuatro luchadores. Este pinta a ser un tremendo combate. Y oye, qué extraño que siempre que cambien de ropa o de estilo, es que prácticamente cuando acabe de salir un videojuego, ¿no? De la WWE o de FIFA, pues por ejemplo ahora Ryback que está en su forma Ryback. Pero bueno, este es un combate bastante interesante, leales youtuberos. Hoy tenemos mi carrera porque donde estoy revisando los resultados de la encuesta publicada en el video del domingo. Si no lo has visto, te invito a que vayas a ver el video y para que participes en la encuesta para ver si estará el modo Mi Universo de la WWE en este mismo episodio. Al final comentaremos de lo sucedido en la noche de anoche, literalmente en Monday Night Raw, en un combate ahí de esos como que tienen de relleno en mi carrera, y ustedes ya estarán viendo mi opinión, qué sucedió, por si no han visto el programa. Si no lo pueden ver mis comentarios, mis opiniones, al menos para que estén al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de la WWE. También muy pronto vienen las reacciones de los pay-per-view y en vivo. También no sé si debería preguntar en una encuesta, aprovecharla, cuántos de ustedes verían mis reacciones en vivo en YouNow. Creo que sería bastante interesante para saber si lo voy a hacer o no y tener los datos cuantificables. O sea, una encuesta literalmente es una herramienta cuantitativa para saber cuántos de ustedes lo verían, ¿no? Cuántos de ustedes, oye, yo estaría en YouNow viendo tus reacciones, porque sería pues ver mis reacciones viendo el evento, que les repito, me hubiera gustado más que fuera en Royal Rumble, y también cuando estoy tuiteando y todo eso, me verían hacer eso, pues a ver a cuántos de ustedes les gusta, y ya para ver en WrestleMania, probablemente lo vea con algunos amigos que vean nuestras reacciones o algo por el estilo. No sé, yo los leo, yo los escucho. KC Deportes es para ustedes, para los aficionados y leales youtuberos. Ya nosotros nos vamos de lleno al gameplay, porque vemos que están literalmente en dos esquinas de toda la zona de donde es la lucha, porque está el ring y también están las afueras del ring. Estaría genial que te pudieras meter al público, al estadio, todo eso estaría muy interesante para futuros juegos de WWE, ¿no? Que estuviera tras bambalinas y todo eso, como ya ha habido en otras ocasiones en WWE, en otros modos de mi carrera, que creo que si tomaran aspectos de algunos de esos y los añadieran a este, además de otros aspectos, detalles interesantes, creo que sería un muchísimo mejor juego, que por cierto estoy planeando tanto para FIFA como para FIFA y WWE, y probablemente NBA, unos videos de como mi lista de deseos para los siguientes juegos. También ustedes podrían compartir en la comunidad, discutir con otros leales youtuberos sobre qué aspectos añadirían y todo eso en todos cada uno de los videos, siempre fomentando los comentarios en la comunidad de KC Deportes. Ahora sí nos vamos viendo al gameplay, porque Chris Kevil intentaba aquí un lazo contra Ryback, pero Ryback evita muy bien el lazo, y no sé si se han dado cuenta en todo esto del lapso del encuentro, y si no les recomiendo que revisen, porque nuestra salud, vean qué rápido está bajando. Aquí vean el movimiento de Ryback y vean cuánto bajó nuestra salud. ¡Qué demonios! Y vean la salud de los demás. Está increíble lo que está sucediendo en este combate. Parece que es como en el FIFA, el scripting, que parece que quieren que perdamos este combate. La WWE quiere que perdamos este combate. No lo sé, pero nosotros vamos a tomarla. Chris, demonios, por favor, ya ponte pupilentes. Siempre golpeas a la nada. Y ahora vemos cómo Ryback evita el sillazo y ahora toma contra la silla. Bueno, no fue contra la silla, literalmente. Y vemos que ya tenemos que utilizar nuestra recuperación para levantarnos. Pero cuidado que viene el lazo de Feed Me More. Cuidado, Chris, toma. No, Chris Kevil está en apuros. Mientras tanto, Rusev y Kevin Owens teniendo un tremendo combate en las afueras del ring, pero Chris Kevil, con toda la maldad que está en sus venas, en todo su cuerpo, se levanta y no se dará por vencido, pero Ryback sigue en son de lucha, en son de batalla. Chris Kevil, vemos, está intentando recuperarse, tiene su movimiento personal cargado. Kevin Owens, haz algo al respecto, por favor, salva a Chris Kevil, que cuidado que viene el shell shock. Chris, Kevin, haz algo. Rusev, alguno de ustedes haga algo, por el amor, la autoridad, rescaten a Chris Kevil. Alguien detenga esto, el shell shock de Ryback. Cuidado la marcha fúnebre de Ryback. Kevin, haz algo. No, Kevin, no hagas tu remate, va a cubrir a Chris Kevil, vas a perder el combate. Kevin Owens, detente, por favor, no. Kevin Owens. Porque Ryback gana el combate sorpresivamente. Y bueno, pues no había nada que hacer, supongo que la WWE quería que perdiéramos ese combate. Y en el Raw de la siguiente noche nos enfrentamos a los Usos en un combate tag team, pues para avanzar en la clasificación, que en este episodio creo que sí ya avanzamos al puesto número 6. Nos faltarían pues, obviamente 5 posiciones más a escalar para ser los contendientes número 1. Ya les decía en el episodio pasado que mi predicción sería que alrededor de 5 episodios para que lleguemos a luchar por los títulos en pareja. No lo sé, pueden ser 5 episodios. Si hacemos lo de mi universo probablemente sean 2 o 3, no lo sé, pero pues bueno, nosotros estamos aquí en el combate con los Usos y vamos a ver qué puede hacer Chris Kevil. Aquí vean muy bien Jimmy Uso negándole la patada a Chris Kevil y ahora lo levanta lentamente, pero muy bien la barrida del rostro de la maldad, el rostro favorito de todo el universo de la WWE. Bueno, así como que el favorito probablemente no, algunos de ellos lo consideran de repente un luchador que vendió su alma a la autoridad y que aún estamos expectantes de cuándo entrará en acción el plan de Chris Kevil, si sea de destruir a la autoridad, si sea tomar a Seth Rollins y armar una especie de Shield 2.0 junto a Dean Ambrose y Roman Reigns, si es que eso es posible, o tal vez simplemente si quiere ser un perro de la autoridad y su plan es ser junto a Seth Rollins el campeón de en pareja, ¿no? Puede ser. Hay muchas posibilidades que se irán descubriendo a lo largo de mi carrera, pero mientras esté luchando por el título en pareja Chris Kevil, supongo que no veremos eso, al menos que Seth Rollins tenga un plan. Puede ser que Seth Rollins tenga un plan a la autoridad. No habían pensado en eso. A lo mejor la autoridad considera a Chris Kevil una amenaza y quieren hacerlo pensar que puede confiar en ellos, pero cuando se dé la espalda a Chris Kevil, entre el cuchillo en la espalda de Chris, bueno, no, tal vez un cuchillo, pero probablemente un pedigrí o algo así, ¿no? Ustedes me entienden. Continuamos en el combate. Jimmy Uso, aquí creo que la indicación de la autoridad en este combate era aplicar un movimiento OMG, oh my god. Creo que estaría mejor si tuviera otro nombre o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, oh my god, suena bien a secas. Y vean aquí, muy bien, Chris Kevil se da la vuelta y una lanza voladora desde la tercera cuerda para Jey Uso, que también para él hay. Aquí viene un suplex con puentecito. Uy, casi hubiera sido muy bien el puentecito, pero ya sabemos que no se terminó el combate. Chris lo sabe, tú lo sabes, todos lo sabemos. Y ahora aquí viene el remate de los Usos a Chris Kevil. Vean que Seth Rollins prácticamente no ha participado. La bala, la super bala, yo diría el toque de espalda. Seth Rollins va a intentar intervenir porque Chris Kevil parece que se terminó todo para él, pero vean cuánto aguante tiene este luchador que lucha en nombre de todo lo que es malo. Aquí lo llevan al esquinero para continuar el castigo para Chris Kevil con una tremenda super rebota al rostro de los Usos, bueno, a uno de los Usos, y otra vez el movimiento ya prácticamente característico de Chris Kevil. Lo lleva al esquinero, platica un rato con él. Oye, ¿cómo está tu hija? Muy bien, que bueno, me alegra saber eso. Y aquí viene el castigo, rodillazo aquí, rodillazo acá, y con un Russian leg sweep para llevarlo a la lona. ¡Jabú! Muy bien, Chris Kevil demostrando toda su habilidad en lucha libre, todo su conocimiento, toda su sapiencia. Le dice que se levante a Jimmy Uso. Bueno, no, este es Jey Uso. Siempre los confundo, de verdad que sean que me los confunden demasiado, amigos. Por ejemplo, con Brie Bella y Nikki Bella, creo que es bastante claro quién es una y quién es la otra. Yo diría bastante, y saliendo baba así bastante. Sí, porque antes ya sabes que solo lo reconocíamos por el tatuaje que tenía en la zona inferior de su abdomen. Recomiendo que lo vayan a ver si es que no lo han visto. Bueno, seguimos con el combate, y si no, también vayan a ver a Nikki Bella, que ya no tienen que ver el tatuaje de Nikki Bella con que la vean. ¿Cómo ha cambiado Nikki Bella? Eso sí, podrían ver una foto de Nikki Bella en el 2009 o algo así. Podrían decir, ¡damn! ¿Qué demonios le sucedió a Nikki Bella? Y podrían más o menos explicarse por qué tuvo un push tan fuerte en la WWE y un push muy fuerte con John Cena. Continuando con el combate, ya dejando de decir estupideces. Muy bien, Chris Kevil evitando el golpe de... ¿Ahora quién es? ¿Ahora es Jimmy o Jey Uso? A ver, vamos a ver ahorita que le baje la vida. Es Jimmy Uso. Jimmy Uso y Chris Kevil los que iniciaron el combate. Aquí con la contralona para Chris Kevil. De Chris Kevil para Jimmy Uso. Jimmy Uso gateando por su vida. No sabe qué hacer. Presidente, como la vida se le escapa de su cuerpo poco a poco. Toma el control. Chris Kevil lo lleva al centro del ring. Le da la vuelta y el DDT. Muy bien aplicado por parte de Chris Kevil, por parte del rostro de la maldad. Que se levante Jimmy Uso, que continúe el castigo. Ya está el remate combate, listo, lo puede llevar al esquinero por el momento, oh my God, y eso es exactamente lo que está preparando Chris Kevil. Parece que viene un super topetazo suicida y esto lo va a intentar hacer, lo saca del ring, no interviene para nada. Jey Uso podría intentar salvar a su hermano, pero no interviene. Chris Kevil se la piensa dos veces y ve las cuerdas, ve a Jimmy y es hora de volar, super topetazo suicida del rostro de la maldad, y esto prácticamente ha llegado a su fin. También termina castigado Chris Kevil. El combate parece que ha terminado, regresan al ring, está tendido Jimmy Uso, se encarga de Jey Uso Chris Kevil y puede venir el rostro de la maldad con la raíz de toda la maldad, The Root of All Kevil, The Root of All Kevil, esa variante de nombre por si no lo recuerdan, Evil es maldad, la raíz, The Root of All Kevil, y nos llamamos Chris Kevil. Carlos, qué ingenioso eres. Aquí viene el siguiente movimiento de Chris Kevil, las rodillas al cuerpo, a la humanidad de Jimmy Uso. Qué tremendo castigo, esto parece ya de verdad tortura, y la tortura ustedes saben que es ilegal. No lo hagas, Chris, ¿de qué pasa Jimmy? Vean, que no ves que ya está muerto, como dirían de los Simpsons. Y toma las super tijeras para Jimmy Uso, que está en el centro del ring, la raíz de toda la maldad. Vamos a llevar a Jimmy Uso, que conozca las entrañas de la humanidad, el verdadero rostro del mundo, de todas las personas, que es maldad pura. El bombazo lo recibimos con los dobles rodillazos. Jimmy Uso descansa en paz. Seth Rollins interviene para que Jey Uso no salve a su hermano, lo ganan Chris Kevil y Seth Rollins. Siguen haciendo su paso, siguen siendo una pareja que le teme cualquiera, y claro, porque tienen la autoridad de su lado. Esto es un factor definitivamente, pero sobre todo porque son dos luchadores tremendos. Técnica es muy importante, pero también son fuertes, tienen buen micrófono. Carlos, el único micrófono que has tenido es con Renee Young. ¡Cállense! Ustedes saben a lo que me refiero. Sería genial, ¿no?, que intentara hacer algunas modificaciones o algo por el estilo, hablando de Renee Young, hablando del mismo vestido, todas las noches el mismo peinado, y es que si le podemos llamar peinado. Renee Young, ¿qué demonios estás pensando cuando te peinan? ¿Quién te peina? Si es que te peinan, a ver, ¿crees que la rivalidad está yendo a algo más? ¿Con quién? ¿Rivalidad con quién? ¿Con Eric Rowan? No es la única respuesta, Gil, que estaba egoísmo y falta de respeto. Me aburre, definitivamente me aburre. El universo de la WWE viene a verme a mí. Sí, acabaré con él en el próximo pay-per-view, y entonces se dará cuenta. Así que en el próximo pay-per-view va a ser la familia Wyatt contra Chris Kevil y Seth Rollins. Suena bastante interesante. Renee Young, ¿qué vas a hacer después de esta entrevista? ¿Quieres salir a comer algo o algo por el estilo? Que no se entere Dean Ambrose. Vamos a hablar de lo que sucedió la noche de Monday Night Raw ayer, porque terminado el Raw previo a Fast Lane, que recuerden que vamos a hacer seguimiento de este por Twitter. Lo de YouNow me lo estoy planteando de verdad, porque no sé si 3 horas de directo, no lo sé, igual a lo mejor viendo unas tarjetas de cuántos ustedes lo verían, me lo volvería a plantear. Por cierto, si me escuchan un poco diferente es que me acaban de colocar brackets en la parte de atrás de los dientes, y seguramente me escucho más chistoso, y esto espero ya se solucione esta misma semana. Todo el evento como tal, yo le pondría como un 7, pero con un 7 omitiendo el inicio del show, que creo que fue por mucho lo mejor de todo el show, y por cómo fue llevado el combate como tal y su resultado. Tuvimos un Fatal Four Way Match, bueno, un Fatal Five Way Match, suena muy extraño, estoy muy acostumbrado a decirlo de 4, y teníamos a Stardust, a Tyler Breeze, a Dolph Ziggler, a Kevin Owens y claro a Dean Ambrose. Una pelea muy buena, como decía, con muchos momentos de intensidad, muy buena lucha, donde hasta llegaste a creer que pudo haberlo ganado cualquiera, aunque muchos, yo creo que estábamos entre que la ganaba el mismo Dolph Ziggler, Kevin Owens o Dean Ambrose, que retuviera. Lo ganó Kevin Owens después de cubrir a Tyler Breeze y coronarse como nuevo campeón intercontinental. Aquí me gustan muchos aspectos de este resultado. Primero, que los títulos cambien en los shows en vivo, porque si esto sigue a ser una tendencia, de verdad nunca sabremos cuando un título pueda cambiar de manos, porque ya estábamos algo acostumbrados a que los títulos solo cambiaban de manos en pagues por evento. Eso es una cosa. La otra cosa, la comenté en el Twitter durante el show, es que esta derrota significa una victoria para Dean Ambrose y para la lucha en Fast Lane. No digo que vaya a ganar Dean Ambrose, pero las posibilidades de que él pueda salir como campeón de Fast Lane se incrementaron exponencialmente después de perder el título intercontinental, que durante toda la construcción de este feudo yo creo que a más de uno se nos olvidó que a Dean Ambrose era el campeón intercontinental. No necesariamente se nos olvidó por completo, pero sí estuvo muy borrado este tema del título intercontinental. Mientras tanto, Kevin Owens y Dolph Ziggler construían o reconstruían una rivalidad que ya se ve transmitida o se ve llevada a Fast Lane, donde se enfrentará Kevin Owens con Dolph Ziggler. Estoy planeando hacer un video de como lo que yo pienso o lo que yo haría para WrestleMania, que también esto podría ser una de las nuevas inclusiones al canal, aparte del contenido de gameplays, junto a lo que vamos a hacer con el fútbol, las predicciones y reacciones. Seguramente también habrá reacciones de la lucha libre. Me está costando algo hablar un poco, como se podrán dar cuenta, y probablemente vaya incorporando todas estas cosas. Pero repito, aquí se abren muchísimas posibilidades para Dean Ambrose y para WrestleMania. Desde que lo gane limpiamente el título y Roman Reigns pueda estar enojado porque... bueno, puede estar enojado como tal, sería un turn heel, que no sería la mejor opción para mí, pero es una posibilidad también. Que el mismo Dean Ambrose, como ya nos hizo una especie de foreshadowing, que siempre olvido la traducción al español, en Raw, intentando hacer el Dirty Deeds sobre Roman Reigns, es algo que podría suceder, el turn heel de Dean Ambrose. Y si hay un turn heel de alguno de los dos, seguramente veremos una triple amenaza en WrestleMania. Eso se los puedo decir, porque no puedes tener a Triple H enfrentándose a un heel. No puedes, es imposible, no va a suceder. Si llega a haber un turn heel de alguno de estos dos, seguramente será Dean Ambrose, Roman Reigns y Triple H en WrestleMania. Si no sucede esto y gana Roman Reigns, pues vamos a tener Roman Reigns contra Triple H en WrestleMania. Que yo sé, yo corrí un poll en mi Twitter que está fijo en mi perfil, que a muchos les gustaría esto y todos preferirían Dean Ambrose contra Triple H. Repito, esta es una gran posibilidad para Dean Ambrose haber perdido su título intercontinental. Me alegra que entre a la escena del título de la WWE, como siempre pensé que debería estar, junto a Seth Rollins, junto a Roman Reigns y otros que probablemente serían el mismo Cesaro, AJ Styles podría estar también en esa pelea. Que es una de las cosas que les podría adelantar de ese video, y ya lo había dicho y creo que lo dije en ese mismo video, es que yo en WrestleMania yo buquearía un AJ Styles contra Chris Jericho, contra Kevin Owens. Yo haría eso, yo, Carlos Reynoso. En los comentarios háganme saber si les gustaría ver estas clases de... videos como lo que yo haría en los pay-per-views o en las rivalidades, que creo que hay un canal que hace algo similar, pero ahora sí, esta es una idea que yo estoy, o bueno, creo que se me ocurrió totalmente a mí, pero también háganme saber cuántos de ustedes quisieran ver un You Now en directo con las reacciones de Fast Lane, que esto lo replanteé y dije, bueno, esto sería mejor para eventos al estilo Royal Rumble, ¿no? Y ya en el canal tendrían como las reacciones de los pay-per-views. Aún tengo esas ideas muy al aire, por eso les pregunto a ustedes, porque quiero siempre aterrizarlas con, obviamente, con ustedes que ven los videos. No quiero hacer algo que no muchos quieran ver, quiero hacer algo que a muchos les interesaría ver, obviamente. Y pues eso es todo por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y por contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras y ay, nos solemos. Dios mío, cuánto me costó grabar esto, me duele la boca. Y hashtag no homo y sin albur.